su casa, aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Soy amado. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Fuertes todos! ¡Hay libertad! Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad. Hay libertad.
Dios, aleluya. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios más fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de señores. Hay libertad. No importa cómo hayas entrado a la iglesia, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Vienes enfermo, vienes triste, vienes enojado, como vengas, pero estás aquí. Estás aquí y hay libertad en la casa del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, papito bello. Gracias, papito santo. Hay libertad en tu casa, Padre. ¿Qué dijo el salmista? Entraré por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Así que, hermano, hermana, esta alabanza que tú has dedicado al Señor ha llegado a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué? Porque en su casa hay libertad. Hay libertad, hay libertad y hay libertad. Le guste al diablo o no le guste, hay libertad en la casa de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Y no a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos honra y gloria. Aleluya. Qué hermosa presencia de Dios se siente aquí. Qué hermosa presencia de Dios. Si viniste enfermo, te vas a ir sano. Si tú lo crees. Y si viniste con cargas, el Señor te las va a hacer livianas. Porque Él te dice: venir a mí todo aquel que está cansado, cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Aleluya. Gracias, papito, gracias. Wow, aleluya. Dios bendiga. Ministerios Cristo Viene. Dios los bendiga y los siga usando para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que nos miran por visión celestial. Dios los bendiga y Dios les conceda todas las peticiones de su corazón. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, son especial para el Señor. En el Evangelio de San Juan, en Primera de Juan, el versículo base que he estado compartiendo, el capítulo 5, versículo 14, la palabra de nuestro Dios nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué la lectura juntamente conmigo? Digamos todos unánimes: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Por las Escrituras conocemos que para poder encontrarnos o estar en su voluntad, lo primero que se requiere es ser hijo de Dios, haberle aceptado como su Señor y Salvador. La Escritura está llena de esta información, de esta revelación. La única forma que una persona puede moverse en la voluntad del Señor es que primeramente lo acepte como Señor, que se convierta Él en el Señor y el Salvador de esa persona. Él no quiere que nadie esté fuera de su voluntad. Usted lo conoce, Pedro lo declara en una forma muy detallada, muy explícita, cuando nos dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si no se encuentra la persona o no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, si no ha nacido de nuevo, como el mismo Señor nos lo menciona en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, no interesa la condición moral, física, social, económica, X de la persona, si no ha nacido de nuevo, nunca podrá vivir en la voluntad del Señor. Suena un poquito directo, un poquito extremo para muchas personas, pero eso es lo que dice Dios. Y al final del asunto, la palabra que prevalece es la de nuestro Dios, no la de los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que se requiere es haberle conocido como su Señor y su Salvador. Ahora, estas enseñanzas hablan más al pueblo de Dios que a un pueblo en general, aunque la palabra de Dios es para todas los humanos en la tierra, para todas las personas y nacionalidades. No basta con conocer, en este caso los creyentes,
no basta con conocer un poco de Biblia, o conocer Biblia, de memoria posiblemente. No se requiere declararse la persona creyente, yo soy cristiano. No, tampoco interesa si la persona, aunque ayude a la sociedad, pero no es asunto de que la persona sea buena. Lo que se requiere en la vida como creyente es vivir en su voluntad, es hacer su voluntad. Lo más importante de nuestra existencia como creyentes es hacer la voluntad de nuestro Señor. Tanto que nuestro Señor Jesucristo mismo establece esta base de que lo único que se puede lograr en la tierra es en el área espiritual, es vivir en la voluntad del Señor. Y eso es importantísimo. En este día estaría hablando de un caso que se da en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando va al templo en esta ocasión, y al salir en el templo tiene un encuentro que se transforma como en debate entre los fariseos y los herodianos, y sobre todo los escribas, intérpretes de las escrituras, con nuestro Señor Jesucristo. Tanto que llega al momento donde nuestro Señor les dice expresiones que, si se las dice a una persona en estos tiempos, hasta se puede ofender. De seguro que lo hicieron aquellas personas, cuando les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre el diablo queréis hacer. ¿Sí? Se los dice en el capítulo 8. Es un debate bastante fuerte, donde le decía: nosotros somos hijos de Abraham, es nuestro padre, y tú pues quién eres, etcétera, etcétera. Cristo llega un momento donde les dice: si el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, los libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Es por eso que ellos le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro que estaban mintiendo a través de, por los dientes, como dicen por ahí, porque habían sido esclavos de muchísimas naciones, iniciando con Egipto. Usted conoce la historia bíblica. Pero llega el momento, Jesucristo se sale porque lo querían matar. Y en el capítulo 9, versículo 1, donde estaremos hablando de este evento, de este caso tan extraordinario que Cristo presenta o manifiesta a favor de un hombre, un ciego que había nacido, que estaba ciego de nación. Capítulo 9, versículo 1 del libro de Mateo. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Verso 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Inmediatamente, cuando usted escucha la pregunta de los discípulos, hay varias cosas que no se alinean a las escrituras. Los discípulos practicaron algunas de ellas, posiblemente levantadas en Babilonia, y todavía seguían con ellos algunas tradiciones. Primero, tenemos este conocimiento bíblico que todos los seres humanos nacemos afectados por el pecado. Todos. Solamente han nacido tres seres en la historia de la humanidad que no tenían pecado al haber nacido o al haber sido creados: Adán y Eva, y nuestro Señor Jesucristo. De allí en adelante, todos los seres nacidos de mujer, todos los que hemos nacido, nacemos infectados por el pecado. Todos. La Biblia nos dice en el Salmo 51:5, hablándolo el rey David por inspiración del Espíritu Santo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos nacemos en pecado. Dos, este problema de los discípulos, o interpretación de los discípulos, que le hicieron a Jesucristo: ¿quién pecó, él o sus padres? Recuerde que el muchacho o el hombre había nacido ciego. Ahora, esto también, de seguro que había algún conocimiento o algunas prácticas donde se creía que la persona podía pecar antes de nacer. El que nosotros nazcamos infectados por el pecado no significa que pecamos antes de nacer. Esto es imposible. Nadie puede pecar voluntariamente antes de haber nacido. ¿Cuántos están de acuerdo? La Biblia es clara en el asunto. Tercero, todos nacemos enfermos, afectados por este mal llamado pecado. Todos. Y tercero, o cuarto, todos nacemos, y en el momento en que somos engendrados, entramos en el proceso de morir.
inmediatamente, del momento en que es engendrado aquella criatura, hombre o mujer, niño o niña, desde ese momento empieza el conteo de su muerte. Así es la situación. Pero cuando usted y yo vinemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, las cosas van a cambiar y deben de cambiar, y cambian para todos aquellos que hayan recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Bendiga si lo siente en su corazón. Quiero aclarar un punto de la forma que estos discípulos lo expresaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Porque entre el pueblo creyente hay una idea, y han venido conmigo en muchísimas ocasiones personas, son a veces hasta doctrinas básicas de movimientos cristianos, que personas que se convierten a Cristo después dicen que tiene que hacerse algo especial para despojarse o deshacerse de las maldiciones hereditarias o maldiciones que les vienen persiguiendo. Es verdad que las maldiciones se transmiten por herencia. Maldiciones de padres pasan a hijos. Pero una de las cosas que todo creyente debe de conocer es que en el momento en que recibe a Cristo como su Señor, la única forma de que esas maldiciones le puedan afectar es si esa persona tiene fe que le van a afectar. Crea que le van a afectar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, el doctor de la ley, lo escribe de esta manera por inspiración del Espíritu Santo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Pero es cuestión de que ahora tenga fe de lo que dice Dios y no fe en lo que le persigue. Por eso a veces hay confusión en el ambiente, de tal manera de que algunas personas todavía siguen siendo perseguidas por aquellos males. Me está diciendo, pastor, que si mis padres tenían estos defectos, estos males, estas cosas, no me van a afectar. Sí lo afectan, pero en el momento en que usted crea que Dios lo ha transformado en una nueva criatura, en ese momento tiene la libertad de que esas cosas no le vuelvan a afectar jamás. Como no le afecta aquel arma o aquel mal más perverso y más maligno que existe, que es pecado, tampoco ninguna otra herencia pecaminosa que le venga persiguiendo, porque ahora es una criatura nueva en el Señor. Pero tiene que creerlo por fe. Amén. Sigamos con Mateo, con la enseñanza de este día. Estaré hablando solamente de algunos versos, porque el capítulo es muy extenso. En el versículo 3, la respuesta de Jesús es esta: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Quiero que entienda algo, porque Cristo Jesús no está diciendo que ni ese muchacho ni sus padres habían pecado. Eso no es. Está refiriéndose a esa enfermedad que el muchacho, que en este caso el hombre, ya tenía. No está refiriéndose a que nunca habían pecado los padres, o que él no había pecado, aunque nunca lo hubiera hecho antes de nacer. Dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay algunas expresiones que se dicen entre los pueblos y entre los creyentes a veces. Alguien nace enfermo, conforme a lo que usted y yo entendemos, con algunas deficiencias de nacimiento, y se usa la expresión, pues es que así lo quiso el Señor. No sé si la habrá escuchado, posiblemente usted la ha mencionado. Pero antes de ir a lo que le quiero mencionar, ¿cuántos creen que Dios fue el que estableció que ese hombre naciese ciego, ese muchacho naciese ciego cuando era niño? Dios no quiere que ninguna de sus criaturas nazca afectada, pero sin embargo así sucede. Cuando un niño o una niña nació con alguna deficiencia, nunca diga que esa fue la voluntad de Dios, porque no es así. Es el mal que viene persiguiéndonos a los seres humanos, pero no fue Dios el que puso a esa persona que naciese de esa manera para manifestar su gloria. No, Dios manifiesta su gloria en las cosas creadas y existentes. No sé si me explico. Dios no es el que inicia el mal en una persona. Es cierto que lo permite, pero dice la Escritura que todas las cosas buenas provienen de Dios y en Él no hay maldad.
Él no hace excepción de personas. Es el mal que viene azotando a toda la humanidad, y por eso nacemos de una forma y de otra. Pero eso no es que Dios lo haya iniciado para manifestar su gloria. Dios manifiesta su gloria en las cosas porque Él quiere que todos conozcamos de que Él es Dios, y Él hace bien a todos aquellos que estamos necesitados. ¿Cuántos lo glorifican? Espero que me haya explicado un poco. Quiero usar un poco de un juego de palabras en unas expresiones, quizás les vaya a complicar un poquito, pero esto es algo que es bíblico, lo digo yo en la interpretación bíblica. Nadie nace para vivir. Nadie nace para vivir. Todos nacemos para morir. Todos, sin excepción. Pero si morimos antes, aunque es una misma repetición, antes de morir, ahora hablando espiritualmente, viviremos después de nacer. Escuche, todos nacemos para morir, no para vivir. Pero si morimos antes de morir físicamente, hablando de morir espiritual, en el mundo espiritual, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que está diciendo, si morimos para el mundo, entonces viviremos para Dios. Eso es lo que el Señor espera de sus criaturas. Romanos 2:20. Juan capítulo 9, versículo 10. Nos vamos a pasar algunos versículos para seguir la historia de la cual queremos en este día, quiero en este día compartir con ustedes. Versículo 10. Y le dijeron, los hombres, los escribas y los fariseos, porque nos pasamos varios versículos, le están preguntando al hombre y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Siloé que significa enviado. Y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Ese es el testimonio de este hombre, esa es la respuesta de este hombre. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Bueno, aquel que se llama Jesús agarró un lodo, lo untó en mis ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé, y fui y me lavé y fueron abiertos mis ojos. Es algo muy interesante. Es la única forma de que el ser humano pueda volver a ver espiritualmente. Si va a Jesús, al enviado, y le son lavados sus ojos. ¿Se lava sus ojos en qué? En la palabra del Señor, en la fe de Jesucristo. De otra manera, no interesa la posición social, el conocimiento académico que la persona tenga, nadie le serán abiertos los ojos si no va al que fue enviado, que se llama Jesús, el Cristo, el enviado del Creador del universo. Amén. Bendígalo. Es una historia muy hermosa, un evento muy especial. Versículo 24, hay una continuo van y regresan, van con los padres, regresan con el que había sido sanado, le preguntan a los padres, ¿cómo fue que tu hijo nació ciego? Los padres conocían el asunto, estos hombres eran los fariseos, eran los escribas. Quiero que nos digas si es verdad que tu hijo había nacido ciego o quién, cómo lo sanó. Y los padres le contestaban, miren, a mí no me metan en estos problemas, no me metan en estos problemas. Una cosa sabemos, el muchacho nuestro nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sé. Vayan, pregúntenle a él, edad tiene para que les dé la información. Y la escritura dice, porque temían que los echaren fuera de las sinagogas. Ahora, esto dice, ¿por qué tiene que ver eso? Es que entre el pueblo judío, el echarlo fuera de las sinagogas, el echarlos fuera del grupo, era como decirles que eran anatema, o como que se los entregaban al diablo, o como usted conoce en los últimos tiempos, eran descomulgados. Pero no era solamente el que ya no tenía la libertad de ir a un templo, a una iglesia, no. Los echaban fuera del grupo.
los echaban fuera de la sociedad. Tenían que salirse, dejar su casa, dejar a su familia y salirse fuera. Si los fariseos y los escribas le decían, ¿sabes qué? Que vamos a descomulgarte, te vamos a creer que tú eres un anatema. Entonces ellos tenían un gran temor y no les contestaban. Bueno, vuelven los fariseos y los religiosos, los escribas vuelven a otra vez a preguntarle al hombre. Vemos en el capítulo. Entonces volvieron a llamar al hombre en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Las palabras correctas de un religioso: da gloria a Dios. Fuiste sano, da gloria a Dios. Sí, pero lo que viene es algo extremadamente religioso, en una forma malosa, impía, terrible, que van a expresar estos hombres. Recuerde que estos hombres eran las personas que enseñaban a estos ciegos y a estos necesitados en las sinagogas. No era el templo, eran las sinagogas. El ciego no podía ir al templo. Dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros, ponga atención, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Nosotros sabemos, no es que nos lo pensamos, creemos que es pecador. No, no, nosotros sabemos enfáticamente, ese hombre es pecador. ¿Qué? Lo están diciendo del Mesías. ¿Por qué? Se sentían contrarrestados, se sentían en peligro de perder su posición religiosa que tenían, porque ahora encuentran a este rabino de Nazaret haciendo cosas que ellos nunca ni las soñaban, mucho menos practicarlas. Dice: entonces él respondió y le dijo, recuerda, este ciego iba de seguro sábado a sábado a las sinagogas y era enseñado por ellos mismos. Este hombre conocía, a pesar de no tener vista, entendía y comprendía lo que era la doctrina básica para los judíos. Ahorita les voy a explicar qué era el fundamento especial o principal de los judíos con respecto del Mesías que vendría. Este hombre dice, entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bendígalo. Llego una vez predicando a México, hace ya varios años, varias décadas, y una de las personas que eran importantes en el sistema religioso de la tierra dice estas palabras: Ismael, pues tú antes, recordamos que venías y andabas aquí con los jóvenes tomando, hacías esto y hacías aquello. Dice, en otras palabras, como dice el dicho por ahí, le dites la carne al diablo y ahora quieres darle los huesos a Dios. Esa fue la expresión que hizo la mujer. Y le dije: mira, Ángeles se llamaba. Mira, Ángeles, Dios ni te pide la carne, ni te pide tampoco los huesos. Dios te pide el corazón. Amén. Déselo a nuestro Dios. Y ahora, viendo lo que este hombre, lo único que yo sé es que era ciego. Yo era ciego y ahora veo. Y así podemos decir de todos los cristianos que han tenido ese encuentro con Cristo. Eran borrachos, pero ya no lo son. Eran maldicientes, pero ahora ya no maldicen. Eran ladrones, ya no roban. Eran pornográficos, ahora ya no lo hacen. Eran adúlteros, ahora no andan haciendo eso. ¿Por qué? De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Algunos, es que ya desde que fuiste ahí y andas haciendo la de santito, y ahora que ya no tomas, que ya no maldices, que no robas. No, no, nadie puede hacer esto si el Señor no lo transforma. Porque el hombre caído jamás podrá librarse de aquellas cosas que lo tienen esclavizado. Todas estas cosas son superiores a él. Pero cuando uno viene a Cristo, Dios lo transforma en una forma milagrosa. No interesa lo que haya sido ayer. Lo que interesa es lo que eres ahora que recibiste a Cristo. Amén.
Y este hombre le decía: miren, yo no sé su problema religioso que tengan ustedes. Yo no sé qué conflicto tengan. Recuerde, él nunca había visto a Jesús. No lo había visto nunca. Lo único que sé, ahora me dicen que se llama Jesús. Él me dijo: escuché claramente, soy muy bueno para escuchar. Mi oído tiene un doble sentido, ya que no podía mirar. Y me dijo: tomó lodo, lo puso en mis ojos y me dice: ve y lávate al Siloé. Lo hice, me lavé y ahora veo. Lo que puedo decirles enfáticamente es que yo era ciego, mas ahora ya veo. Iglesia, bendícelo con tu ofrenda de palmas. Le volvieron a decir en el versículo 26: ¿qué te hizo? Y si usted estudia todo el capítulo, se da cuenta que hay un continuo pedirle información a él y a sus padres. Este hombre los captó. Ya habían declarado con sus propios labios que Jesucristo era un pecador. Este hombre conocía Biblia, conocía el fundamento principal de los judíos. Lo conocía porque ellos se lo habían enseñado. Ellos lo enseñaron, pero nunca lo practicaron. Como dijo el apóstol Pablo: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Este hombre sí les entendía perfectamente. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ahora ya viene este hombre. Dice: ok, ya vienen en ese otro. Están en esa posición. Voy a tener que decirles unas verdades que ustedes me han enseñado. Es todo. Se los voy a enseñar, les voy a decir, ya que ustedes me lo dicen sábado a sábado, me lo están hablando de allí, porque era la doctrina principal. ¿Cuál era la doctrina principal? De que Dios enviaría al Mesías y que el Mesías tendría algo en particular que ningún otro había tenido desde que era la creación, desde que se tenía historia. ¿Qué era lo que el Mesías iba a hacer diferente a todos los profetas, a todos los sacerdotes, a los reyes de Israel, a los que eran santos y los que no lo eran? ¿Qué es lo que el Mesías traería diferente? Esto lo practicaban, lo enseñaban en el pueblo de Israel de continuo, porque era la forma de identificar al Mesías, el enviado del cielo. ¿Y qué era? Que el Mesías ha sido y sería el único que tendría el poder de abrirle los ojos a los ciegos. No era cuestión, déselo fuerte a nuestro Dios. Resucitar a los muertos, también los profetas lo habían hecho. Hacer milagros con el agua, también los profetas lo habían hecho. Sanar a los enfermos, también los profetas, por obra de Dios. Pero una cosa reservó Dios para el Mesías, para su Mesías: el que le abriese los ojos a los ciegos. ¿Por qué? Porque aparte de ser literal, también sería simbólico, espiritual, de abrirle los ojos a la humanidad entera. Ningún hombre, cuando alguien le dice por ahí: es que a ti fuiste a esa iglesia y te abrieron y te lavaron el cerebro y te convencieron. No, nadie absolutamente puede convencer a otra persona que sirva a Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios, con la palabra bendita de Cristo, puede transformar al pecador. Solamente Él. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ahora está poniéndose al tú por tú con ellos. Les dice algo que les va a hacer a ellos que se les pare el cabello, así como cuando yo uso mi spray de $1, que olvídese, se pone por ahí bien tieso. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es como si les diera unas cuantas cachetadas, ¿verdad? Están diciendo que es un pecador. ¿Quieren hacerse ustedes también sus discípulos? Ponga atención a lo que viene. Le injuriaron, lo insultaron, lo maldijeron. Esa es la expresión. Injuriaron y le dijeron: tú eres discípulo, tú eres su discípulo. Tú eres, diga usted, dijeron ellos, tú eres su discípulo. Pero nosotros, dicen ellos, discípulos de Moisés somos. Aquí les voy a mencionar algo que al principio yo tenía dificultad con entenderlo. Cada vez que andaba predicando, algunas personas decían: pero mire, es que así los apóstoles lo hicieron así, los discípulos lo hicieron así. Y la respuesta de ellos era: bueno, pero ellos eran los discípulos, ellos eran los apóstoles. Y no le extrañe mucho la expresión apóstol. Apóstol significa enviado, pues, literalmente así a nuestro lenguaje. Discípulo
cuando me decían es que ellos eran sus discípulos, ellos sí estaban muy conectados ahí. No, no, no. Hay algo que este hombre, aquí estos hombres nos van a enseñar. Le dice, tú eres su discípulo. ¿Cuánto tiempo tenía este hombre de conocer a Jesucristo? Apenas había tenido un encuentro con él. No conocía, él nunca había andado con Jesucristo, él no sabía nada de Jesucristo. Es la primera vez que se encuentra con Jesús y Jesús hace algo extraordinario en su vida. Le voy a mencionar algo que le va a ayudar un poco. Desde el momento en que una persona se encuentra con Jesús y Jesús hace algo extraordinario en su vida, como salvarlo del pecado, se convierte en su discípulo. No es cuestión de que la persona sea un erudito, sea un estudiante, un escatólogo, no, un teólogo, no. Desde el momento en que recibiste a Cristo, te conviertes en su discípulo. Y dijo el profeta, y seréis enseñados por Dios. Discípulo no significa que eres una eminencia. Discípulo puede ser una persona que estás en primer año. Los niños del maestro son sus discípulos, ¿sí? Y estos hombres están diciendo algo que es una verdad bíblica. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros de Moisés eso. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ahora la iglesia de Cristo viene aquí, podemos decir con toda la libertad, somos discípulos de Cristo. Y nos enseña con su bendita palabra que se encuentra en este sagrado libro, inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Le responden ellos en el versículo 29. Capítulo 9, versículo 29. Nosotros sabemos que Dios habló. Ahora van a usar la teología, van a usar el conocimiento que tienen allí en sus almas, en sus mentes. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. También la iglesia de Cristo viene, sabe que Dios le habló a Moisés. No es una cosa extraña que Dios, que usted y yo conozcamos que Dios le habló a Moisés. Dice, pero respecto, miren la expresión, pero respecto a quién, a ese. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo están degradando, lo están tratando de expresar en una forma de despecho. Pero no respecto a ese, no sabemos de dónde es, de dónde sea. Escucha el versículo que sigue. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Ustedes me lo han enseñado sábado a sábado. Tengo 30 y tantos años, me han enseñado estas cosas. Esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde viene, y a mí me abrió los ojos. Aparte del milagro extraordinario y sobrenatural que se experimentó aquí, algo está aconteciendo. Este hombre les está dando una doctrina de teología profunda a estos hombres. Les está diciendo, me extraña que ustedes se paren en el púlpito allí, se pongan a predicar sábado tras sábado, a decirnos cómo será el Mesías que vendrá a libertarnos del yugo de la humanidad y del enemigo, y ustedes no conozcan quién es Él, y a mí me abrió los ojos. Ahora, desde el principio, lo va a decir el hombre, lo va a decir más adelante, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ustedes dicen que es un pecador. Si lo es, yo no sé. Lo único que sé es que me abrió los ojos. Este hombre le está diciendo exactamente lo que ellos me enseñaban. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, recuerde, el temor es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. ¿Quieren escuchar más de lo que está aconteciendo en este encuentro y en este debate religioso que se está dando entre los religiosos y el nacido de nuevo? ¿Sí? Recuerdo que cuando venimos predicando allá en la tierra, unas personas se me acercaron y me dice, ¿cómo es posible que ustedes, que no fueron a la escuela? Espérate, si fuimos a la escuela, no nos tires tan abajo, pero eso no es que nos dé ninguna autoridad, ningún renombre, no. Pero los
los hombres acá, los líderes religiosos acá, ellos han ido a la escuela toda su existencia, toda su vida. ¿Cómo es que ustedes encuentro ahí personas que hablan de Dios, hablan un versículo tras otro y están hablando de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace y lo que Dios prometió, etcétera, etcétera? Y nosotros no escuchamos eso de los púlpitos acá. Y les mencionábamos, el que ustedes no lo escuchen es porque las personas que lo están transmitiendo no lo viven. Porque la persona habla de lo que conoce. Pero si no lo conoce, ¿cómo lo va a hablar? Y acá este hombre le está dando una enseñanza a estos que realmente los hace que, como dicen ahí, rechinen los dientes, como se dice vulgarmente por ahí. Él le respondió, yo ya me perdí yo por aquí, perdón. Dice, temeroso de Dios y ya se junta, ese oye Dios. Desde el principio, diga usted, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ustedes saben perfectamente que el único que tiene el poder y el derecho de abrir los ojos al ciego es el enviado directamente del Creador, el Mesías que proviene de Dios. Ustedes me lo han hablado sábado tras sábado. Si este no viniera de Dios, no que si este no fuese de Dios, usted y yo por la gracia de Cristo somos de Dios. Pero este dice, si este no viniere, le está diciendo, si este no fuera el enviado de Dios, el que profetizaron los profetas, el que declararon los sacerdotes y los reyes, el que ustedes están enseñando sábado tras sábado, si este no fuese de Dios, no fuera enviado de Dios, nada podría hacer, nada. Déselo fuerte a nuestro Dios. Hay varios porciones bíblicas en el Antiguo Testamento que los judíos usaban de continuo. Déjeme de leerles una solamente para que usted entienda por qué razón ellos hubieran conocido perfectamente de que él era el Mesías. Habían tenido oportunidades de saber que era el enviado de Dios en varias ocasiones. Desde el momento de cuando se declaró su nacimiento, póngale que allí tuvieran un poquito de preguntas, porque creerle a una joven María o José, pues no era tan sencillo. El Mesías no se nace todos los días. Pero cuando nació, los judíos todo esto lo guardaban en su historia. Si en algo se identifican los judíos, era en guardar todo su historial, sus genealogías, todo lo que los reyes hacían, todo lo escribían. Y cuando nace Jesús, usted conoce la historia, no solamente fue revelado a los que estaban en el mesón, a María, José y algunos cuantos, los pastorcitos, vino unas huestes celestiales, usted conoce la historia. Se conoció por toda la tierra. Varios de los casos que acontecieron era que les hubiera revelado a él. Ya Juan el Bautista se los había declarado antes de entrar en su ministerio. Cuando les dijo, estando aquellas multitudes al río Jordán, les dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expresiones que nunca antes había escuchado el pueblo de Israel. Nadie podía quitar el pecado. Siempre que se sacrificaban los animales era para cubrir el pecado. El pecado seguía con ellos. La sangre se interponía para que Dios no destruyese a la humanidad. La sangre de los corderos. Pero cuando viene Jesucristo y derrama su sangre no nomás nos cubre el pecado, no lo cubre, no lo quita. Dice la Escritura que lo toma y lo pone en lo profundo de la mar y Dios nunca jamás se vuelve a acordar de ese pecado. Amén. Isaías 42:6 dice así: el profeta del cual ellos tienen en grande estima. Los judíos hablan del profeta Isaías y aún hasta las religiones en estos últimos tiempos hablan de Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento. Dice así: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisiones a los que moran en tinieblas. Dios no puso a Moisés de intermediario. Dios no puso a Pablo, el gran doctor de la ley, el gran apóstol Pablo, el enviado a los gentiles. Dios no puso a David, el dulce cantor de Israel.
Dios no puso a José, Dios no puso a María para hacer pacto de las naciones, puso a Jesucristo, su único hijo, para que fuese pacto a las naciones, para que abriese los ojos de los ciegos y fuese luz a todos los pueblos. Amén. Él es el enviado. Juan capítulo 9, 34, estoy para terminar. Estos hombres definitivamente enseñaron el cobre aquí, como dicen, la placa. Respondieron y le dijeron, recuerde las palabras que le digo, yo no sé, desde el principio no se ha escuchado que nadie abra los ojos de ningún ciego. Si se hubiera tratado de hablar de resucitar un muerto, sí, lo hubieran encontrado en las escrituras. Y hacer caer fuego del cielo, lo hubieran encontrado en las escrituras. De sanar un enfermo, era un leproso, cualquier milagro que era necesario en aquellos tiempos, lo hubieran encontrado en las escrituras. Pero este hombre le está enseñando algo que había sido enseñado por ellos. Desde el principio no sabemos que nadie haya abierto los ojos a ninguno que haya nacido ciego. ¿Sí? Ahora ellos le van a contestar. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. ¿Y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Lo descomulgaron. Como Pablo dijo de aquel hombre, sea anatema, se ha entregado a Satanás, fue echado fuera, ya no le iban a dar oportunidad, sí iba a tener que salir de la familia, pero más adelante lo encuentra Jesús. ¿Y qué acontece? Jesús lo abraza, lo recibe. Los religiosos lo echaron fuera. El estar en su voluntad no es pertenecer a una religión, como usted ya sabe. No es solo asistir a una iglesia. No es solamente conocer un poco de Biblia. No es ser bueno. Es obedecer a Dios. El estar en su voluntad es obedecer a Dios. Dos cosas podemos decir nosotros en estos tiempos que predominan en la humanidad, en todo el mundo. Una, la confusión entre los enseñadores de diferentes religiones. Y la otra, el poco interés de la gente por buscar a Dios. El poco interés. Hay un interés profundo por un bienestar económico, físico. Hay un interés por reconocimiento, por fama. Hay un interés por mil y una cosa. Pero el interés por encontrarse con Jesucristo o encontrar a Jesucristo es poco. Y aún hasta entre el pueblo de Dios, el interés a veces hay interrogantes, es liviano entre los que se profesan conocer a Cristo. Tanto que el poco interés que existe en la mayoría de los seres humanos, ya no incluye, ya no hablando de los cristianos, no hablando de los creyentes, es a veces tan liviano que es una herejía espiritualmente hablando. De cómo las personas solamente cuando están, que le está llegando el agua hasta el cuello, como se dice por ahí, buscan a Dios. Cuando ya se encuentran en las últimas, y no hay problema que lo busquen en ese momento, porque Dios recibe a la persona en el momento que esta persona se acerque. Dice, si alguno viene a mí, yo no lo echo fuera. El Señor es bueno, Él quiere que todas sus criaturas sean salvas. Pero también debemos de conocer esto, de que el Señor espera de sus hijos que estemos viviendo en su voluntad. Y el estar en su voluntad es obedecer a su palabra, honrarlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestros hechos, obedeciendo lo que el Señor nos encomienda. El Señor nos dice antes de partir, dijo, vosotros seréis la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Solo lo que Él tenía consigo nos lo ha entregado a nosotros. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está, no es puesta por allí, una lámpara no se pone debajo de un baúl o debajo de la recámara, sino que se pone en lo alto para los que anden caminando alrededor puedan alumbrarse. Y así nosotros los cristianos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se perdiere, si hiciera insípida, perdiere su sabor, de nada sirve sino ser echada allá en un muladar y ser atropellada por los animales, por las bestias. No, el cristiano, usted y yo somos los representantes de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual tenemos que vivir al nivel del que el Señor nos ha encomendado que lo hagamos. Usted y yo somos sus discípulos.
Lo dice los testigos hablando de los testigos, no los testigos de que andan por afuera. Vosotros sois mis testigos, lo dice Isaías. Vosotros sois mis testigos. ¿Quiénes? Ustedes son los que dan testimonio de mí en la tierra, iglesia. Bendígalo. El vivir en su voluntad. Este hombre, si pudiera escucharnos, estaría diciendo: qué bárbaros, cómo quedan cortos de lo que yo realmente aconteció en mi vida. Cuando me enfrenté a estos religiosos, a estos fariseos y a estos escribas, les digo una que, como dijo Job, solamente escapé con la piel de mis dientes. Me querían comer esos hombres. Pero él está ahorita a la diestra de la majestad, disfrutando de la vida eterna. Y estos religiosos, en aquel lugar de tormento. Vivir en su voluntad. Hebreos 12:2, termino mientras el grupo pasa por aquí. Dice así el profeta: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ponga atención usted en este día, en esta expresión: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie, absolutamente nadie, puede acercarse a Dios si Cristo no lo trae. Y nadie puede tener fe si Cristo no se la da. Él dice, Él es el autor. El autor es aquel que escribe las cosas, aquel que las hace, el iniciador de las cosas. Él es el autor y el que completa la fe. De manera que posiblemente se encuentre alguien aquí en este lugar y no ha entendido mucho de lo que he tratado de decir. Y la única forma de hacerlo es pedirle al Señor Jesucristo: Señor, dame una porción de fe para poder creer en ti. Y el Señor dice que al que le pide, le da. No hace excepción de personas el Señor. No interesa la condición en la cual viniste a este lugar hoy. No interesa la condición en la que hayas tú vivido. Toda persona, chica o grande, buena o mala, que venga a Jesucristo y le diga: Señor, dame una porción de fe para poder creer. El Señor le da la fe y dice que no se la da ni con medida, sino con la necesidad que tú tengas. ¿Quieres ser sano? El Señor es el que te puede dar la fe para ser sanado. No es algo que tú llevas en tu bolso por ahí o tienes en el banco. No es algo que tú puedes conservar de continuo y eres una persona. Y si esta es una persona de fe, la persona tiene que, cada vez que tenga necesidad del Señor, tiene que pedir esa porción, que Dios le dé esa porción de fe para poder actuar en ella. Porque en el momento en que Dios te entrega la fe, también Él completa la obra. Como dice la Escritura, el Señor completará la obra en nosotros en el día de su manifestación, en el día de su venida. Iglesia, te invito a que te pongas de pie y le des una ofrenda de palmas a nuestro Dios que te concedió la oportunidad de meditar un poco en su palabra. Te invito a que inclines tu rostro un momento en respeto y reverencia a la presencia de nuestro Dios que está aquí en este lugar, como Él lo prometió. El vivir en su voluntad, el estar en su voluntad, es algo que el rey David continuamente le pedía al Señor. Ese era su agrado. Si el Señor te trajo a este lugar siendo su hijo o no siendo su hijo, el Señor te trajo con un propósito eterno: de revelarte su secreto para que tú vivas en su voluntad, para que mejore tu situación presente y sobre todo eterna. Así que, conforme la necesidad que tú tengas en esta mañana, yo te invito a este altar. Sí, pero no estoy acostumbrado a hacerlo. Nosotros los humanos no estamos acostumbrados a hacer muchas cosas espirituales, pero el Espíritu de Dios nos va enseñando paso a paso
como cuando los padres toman al bebé y lo van enseñando a caminar, después a hablar y después a comportarse y así sucesivamente. Somos enseñados por aquel que tiene más capacidad que nosotros en algunas cosas, pero en lo espiritual somos enseñados por Dios, aquel que todo lo puede, todo lo conoce, aquel que te ama con un amor incomparable, entrañable, que dio su vida por ti en la cruz. Por eso puedes venir a este altar confiadamente, como dice el profeta: acercaos a Él confiadamente, al trono de su gracia, y encontraré socorro. Este es el momento en el cual Dios quiere hablar contigo, tratar contigo, mientras tú haces tu propia decisión. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.